verdad es que la información manda, información urgente sobre esta reunión. Mariana. Xi insta a Biden a colaborar en esfuerzos por la paz y estabilidad mundial. Estos presidentes de China y Estados Unidos tratan esta invasión de Ucrania, la invasión rusa de Ucrania, en una videollamada, como lo contaba Rubén recién. Presidida por esta tensión, Washington habla de graves consecuencias si Pekín ayuda a Moscú. Graves consecuencias si Pekín ayuda a Moscú. Esto fue lo que Biden le fue a decir a Xi Jinping. Exacto, exacto. Esto fue lo que le dijo. La crisis de Ucrania es algo que no nos gusta ver, ¿no? Dijo hacer esfuerzos por la paz, aseguró esto Xi Jinping, pero lo que le pide Biden es que no ayude a Moscú. Es exactamente esto, es lo que está pidiendo también Zelensky. Corten, no le abran el caño de colaboración a Moscú, sería esto. Claro. No le compren a Moscú, no le vendan a Moscú, no le den armas a Moscú, no le provean lo que Moscú les está pidiendo. Graves consecuencias si Beijing ayuda a Moscú, le dijo Biden a Xi Jinping. Esto es lo primero que sabemos de esta larguísima reunión de 2 horas, pero seguramente habrá otros comunicados también de Xi Jinping en instantes, ¿no? La agencia Xinhua, la agencia oficial, en China todo es oficial en materia de comunicación, está hablando de un compromiso para tratar, hay una declaración que no se sabe si es directamente de Xi Jinping, pero es la que está dando la agencia oficial, así que es del gobierno de China, de un nivel de colaboración para llevar adelante una negociación entre las partes. Da la sensación que hubo la reunión, no sé cuál es la información que acá, tendrá Mariana. Acá lo que tengo es que Biden le dirá claramente allí que China será responsable de todo acto dirigido a apoyar la agresión rusa, claro. Y no vamos a dudar en imponerle un costo, ¿eh? Dijo bueno, después de esta reunión, vemos con preocupación que China contemple dar a Rusia ayuda militar directa. Oscar, tenemos que despedirte. Como verás, no te despedimos por pavadas, te despedimos porque pasan un montón de cosas. Te mandamos un abrazo fuerte, ¿no, Marian? Sí, un abrazo grande, Oscar. Muchísimas gracias. Lástima que esas consecuencias las vamos a pagar todos. Todos, absolutamente todos. Y una de las consecuencias... Mira, me parece que estar bien escuchando esto. Es una pesadilla, es increíble, ¿no? Porque lo que está en juego es la supervivencia del planeta. Vamos a hablar de en serio, ¿no? Sí, de eso se trata justamente. Por eso te decía, no te despedimos por pavadas, sino por algo realmente grave. Te quiero mandar un beso enorme, te mandamos un beso enorme.